A ver, fue una semana más o menos en la isla, hubo buenas cosas y cosas que disminuyeron lo sorprendente de este programa, pero bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hay, mundo? Gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. En esta ocasión vamos a hablar de la semana número 5 en la isla 2015. Semana 5. Después del juicio que habían ido los naranjas o el equipo fuego, ellos necesitaban de regreso a Estefanía, pero al final sí regresó Carla, no la recibieron con tanto entusiasmo, y cuando los demás equipos vieron quién había salido, yo noté, no sé si ustedes también, que los desconocidos de todos los equipos como que sí resintieron el que Estefanía haya salido. Tal vez el que no tanto fue el perro, pero los demás se preguntaban por qué Estefanía no había votado por alguien más para salvarse. Pero yo creo que de todos modos un solo voto no hubiera ayudado de nada. Y el trabajo que ella tenía que hacer era en su equipo tratar de convencer a alguien que votara junto con ella. Pero bueno, ya pasó. Y hemos notado cómo el hambre empieza a debilitar a los participantes, por lo que se veía una ventaja en el equipo tierra. Así que no hubo muchas sorpresas. El equipo tierra o verde quedó en Playa Alta. El equipo azul se quedó muy atrás debido a que algunos de sus competidores más fuertes descansaron y que Verónica tenía su lesión. Así que el equipo naranja quedó en Playa Media y el equipo azul se fue a Playa Baja. Y varios se burlaron del perro. En el juego de salvación todos tuvieron problemas en diferentes momentos, pero lo más raro y que a mí se me hizo un poco chistoso fue que los naranjas remaran para otro lado donde no era, y es que se veía a los otros dos equipos regresando con sus balsas derechitos, derechitos por la pantalla, y el equipo naranja saliéndose de cuadro así para un lado. Y algo que me pareció increíble fue que los verdes se retrasaron en un momento, pero después, gracias a las habilidades de Pepe Díaz de enganchar los salvavidas, tuvo muy buena puntería, así que eso le ayudó al equipo verde para volverse a poner en la cabeza. Pero también por otro lado tenemos en el equipo naranja a Carla, a quien no se veía haciendo mucho, parecía que solamente se subía a la canoa y ya, no remaba. Y bueno, al final los verdes fueron los ganadores de los brazaletes de salvación y serían jueces. Y para el juego final había cosas muy raras, porque vimos que el equipo azul no le puso tantas ganas, era una competencia de tirar al contrario de una plataforma, y con el equipo azul parecía que unos se caían de la nada, que no le ponían empeño. Al final los naranjas ganaron, pero no se vio mucho alboroto ni que festejaran tanto, como que sí se dieron cuenta que algo pasaba. Y sí, los azules admitieron que lo hicieron por estrategia, aunque después dijeron que no se habían puesto de acuerdo, que así resultaban las cosas. Luquini lo regañó y pues bueno, sí se lo merecían. Y también les mencionó que había un amuleto oculto en su playa, ellos lo buscaron. Y algo también interesante estuvo en el equipo verde, y es que ya hubo como un enfrentamiento entre Daniela e Intocable, porque se nota que ella apoya a los desconocidos. A él no le cae bien ella, y esto puede desatar el caos más adelante. También las traiciones y los cambios de alianza. Y bueno, con el equipo azul al final no encontraron ningún amuleto en su playa. De hecho, son el único equipo que no encontraron el amuleto cuando estuvieron nominados. Y en cuanto al perro, yo lo sentí muy arrogante esta semana. Dice que no le importa quién salga, que él no fue a hacer amigos. Y sí, estoy de acuerdo con eso, pero no tanto en la forma en que lo dice. Y es que tampoco está pensando más allá. Y es que este juego tiene varias aristas, las cuales se deben considerar para poder seguir avanzando en este juego, así que no te puedes poner a expulsar a quien sea así nada más porque sí. Y ya en el juicio se dice que hubo una estrategia para dejarse perder, pero que además también influyó lo mal que el equipo azul lo ha pasado, ya que tienen hambre, están cansados. Y en la votación, cuando pasó Sergio y emitió su voto en contra de Débora, él dijo algo que no hemos notado en los episodios, no, la edición no ha sido tan buena como para dejarnos ver que él no siente tanta afinidad por Débora. Y de hecho, como que eso nos ha faltado en la isla, como saber bien qué es lo que piensan de su equipo, de sus integrantes, o el ver más cómo se están llevando, sobre todo con los del equipo azul. Siento que sí nos falta eso. Y esta semana además tampoco vimos mucho de Sergio ni de Débora, y en la votación ellos son los que quedaron sentenciados. De hecho, todos los votos fueron para Sergio y él fue el único que votó por Débora, y como que sí me sentí un poquito mal por él, porque sí noté que resintió que todos votaran por él. Y el equipo verde quiso hacer su movida pidiéndoles el amuleto, pero pues no lo habían encontrado, y al final la persona eliminada en esta ocasión fue Sergio, y con eso su historia en la isla había terminado. ¿Y qué creen que pasó? Que Luquini le dio la mano y le dijo: bien jugado, guerrero. ¿Por qué? Así es, sorprendentemente le dijo eso y le dio la mano, cosa que no hizo con Carolina, por ejemplo, que le echó todas las ganas a pesar de sus lesiones. Pero bueno, estamos viendo como algo parecido que sucede con Jeff Probst de Survivor. Así que tú déjame un comentario, dime qué tal te pareció esta semana número 5, a quiénes apoyas, quién es tu favorito, cuál
cuál es tu equipo favorito. Y vemos que la próxima semana va a haber una competencia para ahora sí deshacer a uno de esos equipos. Yo espero nada más que quede el verde. Ya lo veremos. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión. Yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario. Te recuerdo las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, deja un comentario, una foto, comparte, habla acerca de todo lo que tú quieras de esta temporada de la isla 2015. Dime qué tal te está pareciendo, quiénes son tus participantes favoritos, quiénes crees que avancen en este juego más lejos. También tengo Instagram y Vine, pues si quieres empezar a seguirme y ver las fotos y videos que he estado subiendo por ahí. Tengo la red social llamada HeyHey, en donde subo audios de 10 segundos máximo con comentarios extras a estos videos y hago en vivos en YouNow por si quieres checarlos. Y ahora sí, con eso me despido. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World.